Más de una veintena de eventuales de confianza del gobierno de Imbroda dejarán sus puestos antes de la conformación de la nueva asamblea y la investidura del presidente de la ciudad el próximo viernes. El boletín oficial publica hoy dos decretos de la Consejería de Administraciones Públicas, el primero de ellos relativo al cese de Diego Giner como personal eventual, mientras que el segundo afecta a un total de 16 personas contratadas como secretarios de consejerías, otras dos como asesores de distrito y un asesor de consejería. El boletín oficial publicado este martes 30 de junio también recoge la resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, en la que se decreta el cese de las cuatro personas contratadas como personal eventual para gestionar el Instituto de las Culturas. Contrataciones no exentas de polémica, ya que junto a Fernando Belmonte y Mimón Mohamed fueron empleados Mimón Mehamed, que en 2011 dimitió como viceconsejero de Participación Ciudadana y renunció a su puesto en la lista del PP tras conocerse su condena por malos tratos. Tampoco estuvo exenta de crítica la contratación de Mustafa Akalay en abril de 2014 como doctor en historia del arte y gestor de actividades culturales en el mundo árabe, aunque su contrato fue como personal del grupo C1 con un nivel de estudios de bachillerato o FP. El gobierno local nunca llegó a facilitar el currículum de Akalay